Bien, de la práctica hasta el temario del día de hoy, funciones lógicas, ¿ok? En sí hay funciones básicas que hemos visto en clase pasada, hay funciones avanzadas que están relacionadas a lo que son funciones lógicas, ¿ok? Ahora, con respecto a lo que son las funciones lógicas, son un poquito más complicaditas. Y hay bastantes funciones en las cuales yo he elegido las más pertinentes para que ustedes puedan ver cómo funciona, cuáles son sus características y un fácil uso, ¿no? Bien, como primer punto tenemos la función concatenar, ¿ok? De igual manera tenemos el concepto en la parte de abajo, ¿qué es la función concatenar? Yo les digo en otras palabras, simplemente la función concatenar, prácticamente la función concatenar me une, ya une palabras, une datos, ¿ok? Es la unión de dos datos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Acá tenemos la sintaxis, tenemos también el procedimiento, ¿ok? También tenemos el procedimiento, cómo se va a realizar, ¿ya? Ya lo pueden ir analizando. Ahí tenemos de igual manera un ejemplo. A ver, luego tenemos la función extraer. Mucho cuidado, ¿ok? Si en caso que no encuentran la función extraer, lo tienen con la función met. Igual met. Met es igual que extrae, ¿ya? Si en caso que algunos programas de Office no lo llevan, lo encuentran con la función met, ¿sí? Es bien extrae o es met. Sí, espero que quede claro. Esa función simplemente me extrae los datos que tengo según las características que uno le da, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver igual más adelante. Acá está el ejemplo de la función extrae, ¿sí? Luego tenemos la función contar.sí, ¿ok? Esta es una función un poquito complicada, pero no difícil, ¿sí? Simplemente ustedes tienen que prestar atención y van a ver que es súper fácil esta función. Muy interesante, ustedes lo pueden adecuar, esta función si desean, ustedes lo pueden adecuar al entorno que ustedes están, ¿ya? Se le puede manipular según los datos que uno tenga, ¿no? De igual manera tenemos la sintaxis, acá está bien claro, dice contar.sí, acá me dice el rango, de dónde a dónde voy a jalar y acá tengo un criterio. En otras palabras, este es un criterio de búsqueda, ¿sí? Y está separado con un punto y coma, vuelvo a repetir, las comas es según su ordenador. El ordenador es coma, ¿no? En otras computadoras viene el punto y coma, ¿no? Aunque se le puede configurar bien en el Office o bien en el sistema operativo. Muy bien. Ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Acá está, mira, yo quiero encontrar, digamos, manzanas, ¿no? Digamos, en una base de datos de frutas de un centro comercial. Acá estoy colocando contar.sí. Coloco el rango donde se encuentran las manzanas, las naranjas, las peras y todo lo demás. Pero quiero buscar cuántas manzanas hay, ¿no? Para el stock, en otras palabras, acá lo busco, ¿no? Muy bien. Luego tengo la función largo, es simple, igual largo, y seleccionamos acá qué es lo que queremos extraer, en otras palabras, ¿sí? Luego tenemos la función contar punto blanco. Acá está el ejemplo, contar punto blanco. Simplemente el rango y automáticamente me cuenta las celdas en blanco, ¿sí? Muy bien, esto es para dar simplemente un alcance, ya que lo voy a explicar con la práctica para que ustedes lo puedan visualizar mucho mejor. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo que vamos a realizar, esta práctica, ¿sí? Telefónica del Perú, datos. A ver, ¿qué es lo que me van a copiar acá? A ver, pincho ¿cómo se llama? La práctica. Solamente ustedes me van a copiar esta parte de acá. Miren, señores, ya, por favor, no van a copiar todo. Solamente me copian esta parte. Esa parte va a ser la parte más tediosa en otras palabras, ¿no? En otras palabras, el Excel trabaja con datos. Una base de datos, en otras palabras, ¿ok? Pero tenemos que tener datos. Los datos no llegan así por arte de magia. Nosotros tenemos que transcribir esos datos, ¿no? El número, ya lo arrastran ustedes, seleccionan los dos. A ver, lo voy a hacer en la parte de acá. Seleccionamos los dos y tenemos un criterio de búsqueda que el Excel automáticamente nos ayuda, ¿no? Allá, el usuario quiere del 1 al 2, que sigue el 2, 3, 4, 5 y automáticamente jalamos y ya tenemos la numeración correlativa.
El código igualito, colocamos un código y jalamos nada más. Acá no hay necesidad de colocar dos datos, ¿sí? Luego tenemos los apellidos, tenemos que digitar los apellidos. Luego tenemos los nombres, tenemos que digitar los nombres, ¿ok? Mucho cuidado con los nombres y con los apellidos. Ya mencioné en la clase pasada que no pueden dejar ustedes un espacio ahí. Acá lo vamos a ver, ya ustedes van a cometer ese error, ¿no? Sin espacio, tiene que estar el dato puro nada más, ¿ok? Cuando hay una separación de los dos apellidos, perfecto, ahí se da la separación, ¿no? Pero si no lo requiere, no tenemos que realizar un espacio por gusto, en otras palabras, ¿sí? Luego tenemos el nombre, bien copiado, copiamos los nombres, luego tenemos los distritos, copiamos tal como está, los teléfonos, de igual manera dejamos las celdas que están vacías por ahí, quizás un usuario no ha colocado, ¿no? Y luego tenemos lo que dice el saldo, ¿no? Esto de acá lo podemos llenar nosotros o lo podemos enviar mediante un formulario, ¿ok? El famoso formulario de Google Form, ¿no? Lo podemos crear ahí, lo podemos enviar y automáticamente con estos campos, ¿no? Ya las personas lo pueden digitar automáticamente. Ya podemos tener una base de datos prácticamente ya creada, ¿no? Si en caso que no, yo tengo una parte de acá, lo he digitado, ¿sí? Vuelvo a repetir, lo único que tienen que copiar ustedes es esta parte de acá. Nada más. Y toda la parte de abajo, señores, toda esta parte sale automáticamente con las funciones que vamos a aplicar el día de hoy, ¿ok? Les voy a pedir que presten atención, por favor, para revisar esta parte, ¿ya? Bien, a ver, voy a borrar la parte de acá. Voy a borrar todo mejor hasta la parte de abajo. Ahí está. Listo. Bien, para que vean el ejemplo, qué es lo que tiene que salir y cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Voy a agrandar un poquito más mi... Ya está. Muy bien. Me pide la parte acá nombre y apellido, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, el nombre y apellido están separados en cada celda. Acá tengo el apellido y acá tengo lo que viene a ser el nombre, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer para unir estos dos datos? Usamos la función concatenar, ¿ok? Coloco igual... Coloco concatenar, automáticamente el banco de funciones de Excel ya me conlleva, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el usuario? Concatenar, ya está. Ahora, ¿qué es lo que quiere concatenar? Vamos a concatenar el, ¿qué me está pidiendo? Nombre y apellido. Selecciono el nombre, call, y luego selecciono el apellido. Perdón, el nombre primero, ¿no? ¿Sí? Perfecto, nombre primero. Me está pidiendo que mi ordenador trabaja con una coma. Perfecto, coloco la coma y me voy a lo que me está pidiendo el apellido. Pincho el apellido. De este modo, ustedes ven que automáticamente se me selecciona el primer dato y el segundo dato. ¿Correcto? Listo, es todo. Cierro paréntesis. Enter. Y obviamente que esta es una manera incorrecta, pero vamos a ver en qué hemos fallado. Muy bien, me salió Nicole junto Álvarez Tupac. A ver, acá hay un pequeño error porque me está saliendo los dos, el nombre y el apellido junto. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no me salga junto? Para que haga un espacio en medio de ahí. En las funciones no podemos dar un espacio cuando hay un criterio de... Un criterio de rango. No le podemos dar un espacio porque alteramos la función. ¿Ok? ¿Cómo modificamos esta parte de acá? Voy a agrandarlo un poquito más para que puedan verlo. ¿Cómo vamos a modificar o cómo vamos a corregir este error? Simplemente hacemos doble clic. ¿Ok? Nos vamos en el medio del nombre y el apellido. Obviamente que el nombre está en la D4 y el apellido está en la celda C4, ¿no? Pincho en el medio... coma, todo lo que van a hacer, lo que van a agregar, siempre va separado por una coma, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren agregar una palabra, cualquier cosa que ustedes deseen agregar, se puede hacer, pero siempre con las comillas, ¿ok?
y separado por una coma. ¿Ok? Muy bien, yo lo coloco las comillas, ahí está, y simplemente voy a colocar el espacio que requiero nada más. El espacio nada más. Y cierro la comilla. Vuelvo a repetir, dentro de estas comillas ustedes pueden escribir lo que ustedes deseen, ¿ya? Tal como lo vamos a ver en la parte de aquí que dice tu nombre, tu apellido es, ¿no? Tanto y tu nombre es, ¿ok? Pero bueno, esto es un pequeño ejemplo, ¿ok? Concatenar de 4, coma, y abrimos, y dentro de las comillas colocamos el espacio, o un punto, o un dólar, o una fecha, no sé, una palabra, ¿no? En este caso solamente yo voy a colocar un espacio con el teclado, hice un espacio. Cierro comillas, coma, y la celda que viene, ¿no? O el dato que quiero insertar. Enter, y vean, automáticamente ya tengo el espacio que me ha salido. ¿Ok? Bien, simplemente ya terminé, puedo hacer uno más si yo deseo, lo voy a hacer uno más, coloco igual, coloco concatenar, que quede claro, me voy a la parte que nombre primero, nombre, acá también tengo que estoy en el número 5, el nombre, ya está, coloco la coma, ok, y me voy a lo que viene a ser las comillas, voy a colocar las comillas, y el espacio, ¿no? Pincho el espacio ahí. Cierro comillas. Coma. Siempre separado por una coma. Todo va separado por una coma o punto y coma. Según el ordenador que ustedes tengan. Luego seleccionamos el apellido. ¿Correcto? Listo. Cerramos. Muy bien. Si desean lo pueden copiar. Ahí lo tienen. Lo pueden realizar ustedes. Enter. Listo. Ya tengo el papel, ¿no? Pincho en la parte, en la primera parte, simplemente arrastro, voy a la esquinita, jalo y ya tengo todas las partes de lo que es de la función concatenar, ¿no? Unido prácticamente, el nombre con el apellido, nombre con el apellido, ¿sí? Muy bien, si desea lo pueden aplicar, doy un minuto para que lo apliquen o lo transcriban en su cuaderno o tienen quizás un cuaderno de apuntes. Si hay una duda, consulta, profesor, acá estoy para despejar esa duda, ¿sí? Lo pueden hacer, si desean, en una hoja de borrador, no hay problema, para ver cómo sale, ¿no? O si desea lo pueden hacer todo de una vez. Pero bueno, mucho cuidado. Si ustedes van a estar haciendo esta parte, no van a atender la clase y se van a enfocar más en cómo hacer el formato. Bien. Vamos a ir a la parte de aquí. Vamos a ir a la parte de aquí, a ver. Vamos a ir a la parte de lo que viene a ser los mensaje 1. Ok. Vamos a ir a mensaje 1. Bien. Esta parte de aquí, señores, muchos casos lo utiliza Telefónica del Perú y todos los servicios de bancarios, ¿ok? Utilizan un método similar, ¿ok? Y acá lo tienen, ¿no? Un ejemplo claro. Dice acá, hola, Aarón Aguilar Castillo, Telefónica del Perú, le informa que tiene un saldo por pagar de 80 soles. Ok, igual manera, acá pueden colocarte un nombre, no sé si ustedes a su celular les envían con su nombre y un comentario, ¿no? Del mismo modo se realiza esas aplicaciones, ¿ok? Bien, yo lo voy a hacer con este ejemplo que está en la parte de acá, vamos a colocar igual a mucho concatenar, colocamos igual, colocamos concatenar, y abro las comillas, ¿ok? A ver, tu apellido es, en ninguna parte de los datos van a encontrar tu apellido es, solamente van a encontrar el nombre, el apellido, distrito, teléfono, salud, y saldo, perdón, ¿ok? En este caso, como no lo encuentro, lo tengo que colocar, si no lo encuentro, lo tengo que colocar,
y todas las palabras que ustedes van a colocar, o quizás una característica que ustedes quieran realizar, tiene que ir entre comillas, ¿ya? Este dato que voy a colocar no lo encuentro en mi base de datos, no está en el Excel. Como voy a repetir, tengo nombre, apellido, número, distrito, teléfono y saldo, ¿no? Mas no tengo la palabra tu apellido es. Si no está, yo lo coloco en la parte ahí. Tu, con minúscula lo voy a colocar para minúscula. Tu apellido es, dos puntos. Y puedo colocar todo lo que yo deseo acá. Puedo colocar todo lo que yo deseo. Siempre en cuando que vaya entre comillas. ¿Ok? Pero en este caso no. Lo voy a colocar lo que es nada más. Y inclusive le voy a dar el espacio, miren. Le voy a dar el espacio. ¿Ok? Para no estar haciendo otra comilla y colocar lo que viene a ser el espacio, ¿no? Le voy a colocar acá el espacio y ya. Listo, ya está el espacio. ¿Ok? Tu apellido es, entre comillas, ahí está, separado siempre por una coma o punto y coma. Luego me está pidiendo que tengo que resaltar el apellido. Perfecto. Selecciono simplemente el apellido. La celda seleccionada no va con comillas. Mucho cuidado. Y selecciono el apellido. ¿Ya? Como es una celda, es el nombre de una celda, el Excel trabaja con celdas, obviamente que no necesitamos colocarle una comilla. ¿Sí? Coma, y abrimos nuevamente la comilla. ¿Ok? Acá también puedo darle un espacio, le doy un espacio, y voy a colocar nuevamente, y tu nombre es, dos puntos, espacio también lo coloco, y cierro la comilla. De igual manera voy a tener que separar con una coma. Todas las comillas y todas las celdas, vuelvo a repetir para que quede claro esta parte, señores, va separado con una coma. ¿Ok? Ahora me está indicando que tengo que sacar el nombre. Perfecto, saco el nombre, selecciono el nombre nada más. Entonces entra el nombre, aquí tenemos el nombre. Nicole. Listo, señores. Es toda la función, cierro. Paréntesis, y ahí tengo toda la función. ¿Ok? Concatenar, que quiero unir. Tu apellido es, me vas a decir el apellido, separar con una coma, abro comillas, y tu nombre es, de igual manera, lo va a visualizar todo el nombre, en otras palabras. Muy bien, presiono Enter, y ya tenemos el resultado. Tu apellido es Álvarez Lupaca, y tu nombre es Nicole. ¿Ok? Muy bien, espero que haya quedado clara esta parte. Lo hacemos una vez más si desean. Lo vamos a hacer nomás. Quizás no me han podido comprender. Lo vamos a hacer una más. ¿Ok? Muy bien. Colocamos igual. Concatenar. Muy bien. Quiero el mensaje. Tu apellido es. Abro comillas. Y coloco. Tu apellido es. Dos puntos. Coloco el espacio ahí, coloco el espacio, cierro comillas. ¿Ok? Separo con una coma y tengo que seleccionar dónde se encuentra el apellido. Acá está, en la C5. Muy bien, coma, siempre separa por una coma, abro nuevamente comillas y coloco la siguiente palabra. Ahora, si no le coloco el espacio en la parte de ahí, el dato de lo que viene a ser el apellido va a ir apegado a tu nombre es, y tu nombre es, va a ir apegado, ¿no? En este caso, acá le doy el espacio. Y coloco. Y tu nombre es, de igual manera le doy el espacio para que no haya pegado, y cierro las comillas, separado por una coma. Y ahora sí, selecciono lo que viene a ser el nombre. Américo, ¿no? Listo. Cierro paréntesis. Y Enter y me sale el resultado. Como se han dado cuenta, es un poquito largo, pero no difícil. Solamente darle el sentido y el proceso de cada función, ¿no? Seguir su sintaxis, en otras palabras. Enter y automáticamente ya tengo el resultado. Basta que me hagan tres para que ustedes puedan practicar, puedan aplicarlo y les quede. Y el tercero, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente
jalamos, vamos a la esquinita y jalamos y ya tenemos todo resuelto prácticamente. Ok, tu apellido es Curso Gómez y tu nombre es Alexander. Curo, ¿no? Delgado Carpio, etcétera, etcétera. Muy bien. Bien, prácticamente ya hemos terminado toda esa parte. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a la parte de aquí. ¿Ok? Vamos a ir a la parte de aquí. Vamos a para hacer también ese ejercicio, ¿ya? Muy bien, vamos a la parte de aquí. En la parte de aquí dice que hola Aarón Aguilar Castillo, Telefónica del Perú, le informa que tiene un saldo por pagar la cantidad, ¿no? Muy bien, todo esto lo hemos jalado, de igual manera se ha hecho la concatenación correspondiente. Ok, yo lo voy a borrar de la parte de aquí. Ya está. Ok, lo podemos, no lo he acá combinado, yo lo puedo combinar. Ya está. Ok, muy bien. De igual manera lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Bien, en esta parte vamos a hacer lo mismo. Colocamos igual, colocamos concatenar. Y en la parte de ahí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Guión hola no lo tenemos, lo tenemos que colocar. Colocamos comillas, abrimos las comillas, coloco el espacio, no le coloco el espacio, guión espacio acá y coloco hola. Con minúscula, ¿no? Ya está. Cierro las comillas, separado, como les dije, una coma. Y me voy a la parte de Aarón. Selecciono Aarón, la celda donde se encuentra el nombre, ¿no? Coma. Y en la parte de aquí sí voy a tener que realizar lo de entenantes. Abro comillas y le coloco el espacio. Espacio, si no el nombre va a ir pegado con el apellido. Cierro comillas. Nuevamente la coma y ahora aquí sí voy a seleccionar lo que viene a ser el apellido. Muy bien, coma y me está pidiendo, ¿no? Telefónica del Perú, perfecto. Abro comillas y coloco ahí espacio y coloco, ¿no? Telefónica del Perú le informa que tiene un saldo por pagar. Ya. Por pagar. A ver, ahí está. Voy a sacar un poco la cámara para poder visualizarlo mejor. Ya está. Muy bien. En esta parte, acá me está indicando que voy a sacar el dólar, el soles. Porque si yo voy a seleccionar la celda, aquí, me va a salir simple el número 80, 45, 40, 55, 50. Me va a sacar el número porque esta celda está mezclada con letras y números. ¿Ok? Bueno, para que me salga tal como está, simplemente mayúscula, la S. Ojo, este es un mensaje. ¿Eh? Acá no voy a procesar datos, no voy a hacer una operación. Por ese motivo, lo hacemos con mensaje. Punto, espacio, cierro comillas. ¿Ok? Separado por una coma y le doy el monto. Pincho el monto, el saldo, ¿no? Ya, está pinchado el saldo. Y ahora me tiene... tampoco me va a salir los decimales. Mucho cuidado, ¿eh? Tampoco me va a salir los decimales. Así es que, coma, comillas, yo le coloco los decimales acá. Punto, 00. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis. Bien, si desean de igual manera lo pueden copiar, pero mucho cuidado. Voy a repetir, en esta celda me van a salir letras y números. Por ese motivo no puedo darle un formato de dólar con decimales. Por eso yo estoy generando el soles
y los decimales con el punto incluido. ¿Ok? Presiono Enter y ya tengo ahí el resultado. ¿No? Igualito que de arriba. ¿Y qué es lo que hago? Como ya terminé toda esa parte, simplemente jalo. Listo. Terminé. Simplemente le doy la parte de lo que viene a ser a la izquierda. Perfecto. ¿Ok? A ver, ya está bien, está bien. Ya está. Paul, Gonzalo. Miren, acá me ha salido junto, mira, hola Aarón, ya, vamos a modificar eso, vamos a corregir, tiene que estar perfecto, no tiene que ver una separación muy estrecha ni unida las palabras juntas, ¿no? Doble clic y acá lo vamos a modificar, mire, hola, no hay ni un espacio, pues para pegado, cuando tiene que ser el nombre o el apellido, pincho en la parte de ahí, le doy el espacio, listo, enter, ya está, ahora sí tengo el espacio, ¿no? Y simplemente lo arrastro. Y automáticamente todo se corrige. Ya está. Hola Américo, hola Paul, hola Gonzalo, hola David. Muy bien, señores. Hasta aquí termina la parte de lo que viene de la función concatenar. ¿Alguna pregunta? Lo repito nuevamente. Hablen ahora o callen para siempre. A ver, le doy unos minutos, quizás para que ustedes lo puedan aplicar, lo apliquen en su computadora, si en caso que tienen un inconveniente, por el chat o si no, por este medio me hacen conocer, ¿ok? Profesor, disculpe, ¿lo puede volver a repetir? Ya, lo voy a volver a repetir, ya, lo vamos a hacer con esta parte de acá, ya, para que lo podamos visualizar, ya, con estos datos lo voy a volver a repetir. Esta función es interesante. Para mí, en lo personal, me ayuda bastante en diferentes aplicaciones que he hecho. A ver, lo vamos a hacer acá. Ya está. Aquí lo vamos a hacer, ¿ok? De igual manera lo voy a pintar de un colorcito para que me puedan guiar cuál es. Ya está. Muy bien. Colocamos igual, concatenar, ya está. Ahora, acá tengo el ejemplo, me está pidiendo que coloque hola Aarón, perdón, acá sería hola Jorge sería, ¿no? Abro comillas, porque no tengo el guión hola, coloco el guión, coloco el espacio, perdón, y hola. Entendete, me equivoqué porque no le puse acá el espacio. Ahora sí le coloco el espacio. Listo, y hay un espacio ahí. Y cierro el paréntesis. Este espacio lo va a leer, lo va a visualizar el mismo Excel. Ok. Estos criterios siempre van separados por una coma. Bien, puede ser punto y coma o coma, según el ordenador. Como voy a repetir, mi ordenador acá me está indicando que es coma. Acá me dice texto 1, coma, mi texto 2, coma 3, para una coma, ¿no? Muy bien. Hola, ¿qué tiene que salir? El nombre, perfecto. Pincho el nombre, acá está el nombre, Jorge. Clic, ya está. Muy bien. Separado siempre por una coma. Abro comillas, porque me está pidiendo que tiene que salir unido, junto, ¿no? El nombre con el apellido. Pero si lo hago de frente, obviamente que va a salir pegado. En este caso, abro comillas y le coloco acá el espacio. Listo, ahí está el espacio. Espacio, cierro las comillas. Ese espacio es para que no salga pegado el nombre con el apellido. Coma y selecciono nuevamente lo que viene a ser el apellido. Ya está. Nuevamente separado por una coma. Y abro comillas. En las comillas, ojo, antes de la coma, la comilla o el dato o la celda, no puede ir un espacio, mucho cuidado. Los espacios o las letras colocamos dentro de las comillas. En este caso yo voy a colocar un espacio para que no me salga pegado el apellido con el texto que voy a colocar a continuación, ¿no? Y acá simplemente ya tengo el espacio y coloco, ¿no? Telefónica del Perú le informa que se ganó
un monto, ya acá yo me estoy inventando, ¿ok? Lo que usted tiene que colocar está arriba, ¿no? Pero el Perú, el informe tiene un saldo por pagar. Un monto, espacio, acá coloco. Acá lo voy a digitar porque este es un mensaje, ¿ok? Basta que haga uno nada más, automáticamente me jala todos los nombres y apellidos y el saldo, ¿no? Coloco la S mayúscula. Como es un mensaje, por eso lo estoy digitando. ¿Ok? Punto, y acá coloco lo que viene a ser el espacio, o sin espacio, cierro las comillas, ojo, este es un criterio que yo estoy colocando, ¿ya? Dentro de las comillas, ustedes pueden colocar, ya les mencioné, lo que ustedes deseen, ¿sí? Ya está. Signo de soles, separado por una coma, y acá le coloco el monto, 35, ¿no? Pincho. Bien, obviamente que en esta celda no me va a salir 35.000, los decimales, me va a salir 35 nada más. Yo le estoy colocando acá el símbolo de soles, le estoy colocando acá los decimales. En ese caso colocaría una coma, abro comillas y acá le coloco .00 y cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quizás, profesor, ¿por qué colocar esto? ¿Por qué colocar lo demás? ¿O por qué colocar lo otro? Yo ahorita lo despejo las dudas para poder continuar. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Ya está. Como se han dado cuenta, para colocar algo nada más, simplemente lo colocamos entre comillas. ¿Ok? Para colocar un texto, un símbolo, no sé. ¿Sí? Muy bien. Enter y ya tengo resultado, ¿no? Hola, Jorge García Flores, Telefónica del Perú, le informa que se ganó un monto de 35 soles. ¿Sí? Muy bien. Yo lo jalo de este modo. Ya está todo terminado. Todo hecho. ¿Ok? Basta que hagan 1, 2, jala nada más para poder concluir. Bien, señores. Espero que haya quedado claro la función concatenar. Si no hay más inconvenientes, más dudas, voy a continuar con otras funciones. ¿Ok? Bien, doy un minuto para que lo apliquen. A ver, aplíquenlo, señores. O doy un minuto para que ustedes quizás lo puedan transcribir en su cuaderno o en su hoja de apuntes. Ahí está la función. Cómo está realizado, ojo, cómo está realizado para que ustedes lo hagan, ¿sí? Yo a mis alumnos les doy de frente, así. De este modo les doy. Y ellos quieren colocar a esta Z, le quieren dar formato soles y le quieren dar decimales. Y ahí están sufriendo. Profe, no se puede. Yo les digo, busquen la manera más coherente para realizar. ¿Por qué les digo esto? Porque este es un mensaje. Yo no voy a operar, voy a sumar esta palabra, esta celda. No voy a realizar esa aplicación, ¿no? Más que todo les doy yo para que ellos razonen, ¿no? En caso de ustedes, acá sí les estoy dando todo, como los secretitos, cómo lo tienen que hacer, ¿no? Muy bien. Lo pueden copiar, ahí está. Doy un minuto para que lo puedan realizar, lo puedan practicar si desean. Espero que les haya salido. Sin caso que no, tienen el video, que va a quedar como respaldo, y con la manera tienen lo que ustedes están apuntando en su cuaderno de apuntes o capturando quizás por su pantalla. ¿Sí? Muy bien. Vamos a las funciones costadito. Ya lo tengo. A ver, un ratito. Aquí hay unas preguntas por ahí. Un mensaje. No hay un mensaje. Que está todo está claro, ¿no? Muy bien, vamos a la parte de aquí, total de socios, ok, esta función ya lo vimos la clase pasada, la función contará, ok, igual socios sin teléfono, ya vamos a borrarlo para hacerlo nuevamente, ya está. Total de socios, colocamos igual, colocamos contará,
Ok. Y nos vamos donde están los socios. Acá están los socios. Puedo trabajar con el código, con el apellido, con los nombres, ¿no? Enter. Listo. Acá tengo 12 socios. Ok. Ahí está. El rango. Similar a las funciones básicas que hemos visto, que es suma, promedio, max, min, ¿no? Muy bien. Acá me está indicando socios sin teléfono. Colocamos igual, nueva función, ¿no? Pero sencillo y fácil nada más. Contar punto blanco. ¿Ok? Contar punto blanco me cuenta todas las celdas vacías. Sin teléfono. Me voy a la categoría teléfonos. Ya lo tengo. Selecciono todo el rango. Jalo todo el rango donde se encuentran los teléfonos. Y simplemente enter nada más. ¿Ok? En un caso no es necesario colocar paréntesis. Ya automáticamente ya lo coloco el mismo Excel. Listo. En paréntesis, enter. Listo. Y acá me está indicando que 4 socios no tienen teléfono. Vamos a verificar. A ver si es verdad o no. 1, 2, 3, 4. Efectivamente, está bien, correcto. Socios sin teléfono. ¿Ok? Bien, esta quizás sea una función nueva, pero está en la práctica. ¿Ok? Si ese lo pueden copiar y lo tienen. Ya, igual, contar punto blanco nada más. Y el rango es lo mismo. Seleccionamos simplemente donde se encuentran los que tienen teléfono, los socios. Ok, enter y tengo resultado. 4 socios sin teléfono. ¿Sí? Ahora acá me está diciendo socios que viven en Pachía, socios que viven en Calana, socios que viven en Ucoyay, Ciudad Nueva. Ok. Bien, en esta parte de acá vamos a trabajar con la función contar.sí. Es una función lógica. También hay sumar.sí que trabaja de la misma manera. Colocamos igual. Colocamos contar.sí. Ya está. Y nos vamos a dirigir dónde se encuentran los distritos que están viviendo los usuarios, ¿no? Aquí está. Selecciono todos. Todos, tanto Pachilla, Calana, Popoy, todos selecciono. Ya. Ese es mi criterio. Ok, acá está el criterio. Ahora acá me está pidiendo, mira, perdón, es mi rango. Ahora me pide el criterio de búsqueda. De todo ese rango que he seleccionado, donde están los distritos, ¿qué es lo que quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Ok? Entre comillas, podemos colocar ahí, ¿qué es lo que quiero? Pachía, ¿no? Pero el nombre Pachía tiene que estar tal como está escrito. Pachía. Si tiene tilde, con tilde. Si tiene algo más, un espacio, con ese espacio. Porque si no, no lo va a buscar. ¿Ok? Contar.sí, el rango y el criterio de qué es lo que quiero buscar. Enter y automáticamente acá me dice, no. Hay 5 socios que viven en el distrito de Pachía. Vamos a verificar. 1... 2, 3, 4, 5. Perfecto, corresponde. Está bien. Muy bien. Lo voy a volver a repetir para que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Coloco igual. Nuevamente contar. Punto sí. Abro paréntesis. Y el rango. Selecciono el rango. Ya está. Luego voy a colocar la coma. Y en esta parte puedo colocar, si yo deseo, entre comillas, el criterio de búsqueda. O si no, puedo seleccionar, si ya lo tengo. Pero yo lo tengo en la parte de acá, ¿no? Lo puedo seleccionar. Pincho en la parte de nada. Quiero buscar Calana. Ya lo seleccioné. Ya está, me sale con lo que viene a ser
la dirección de la celda, cierra paréntesis, y ya está. Vamos a verificar cuánto se subió en Calana. Lo hacemos acá. Bien, vamos a verificar que está correcto, si está mal. A ver, Calana. 1, 2. Efectivamente tengo 2. Quiere decir que la función funciona correctamente. Lo voy a hacer los dos de la misma manera. Se han dado cuenta que funciona. ¿Ok? Pero hay dos maneras diferentes para realizar esa parte. ¿Ok? Hay dos maneras para realizar esa parte. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir para que ustedes lo puedan apreciar, esos dos modos. ¿Ok? Muy bien. Bien. Colocamos igual. Colocamos contar.si. Voy a arrastrar los distritos, lo que me está pidiendo que busque. Coma, comillas, y quiero buscar Pocoyay. Pocoyay. No tienen que escribir tal como está en la base de datos. Cierro comillas, cierro paréntesis. Este es el primer modo que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Enter, ya tengo la respuesta, ¿no? Tres socios viven en Pocoyay. Vamos al segundo modo. Colocamos igual. Concatenar. Perdón, contar. Contar.si. Del mismo modo, selecciono todo el rango. Está. Y en esta parte voy a seleccionar coma, voy a seleccionar qué es lo que quiero buscar, como ya lo tengo escrito, si ya no era, ¿no? Pinche si ya no era nada más, enter, y acá me indica, ¿no?, que tengo dos socios que viven en Ciudad Nueva. Verificamos para que todo esté ok. Ciudad Nueva, 1, 2. Efectivamente corresponde. Muy bien. Espero que con esto hasta acá me haya comprendido y esté fácil para el trabajo, ¿no? La última parte, total, absoluto, doble clic. Se dan cuenta automáticamente. Esta es una función que me pide el total. Tengo que trabajar con todo el total de lo que viene a ser los saldos. ¿Sí? De igual manera lo puedo realizar yo. Colocamos igual, colocamos suma. Esta es una función básica. Y simplemente selecciono los otros. Este sí es fácil. Enter y ya tengo el resultado. Como acá hay una celda y quiero que me salga acá un dato nada más, en este modo hago clic derecho y le doy formato de celda y le doy la opción de moneda, ¿no? Le doy la opción de soles y decimales. En esta parte sí, porque aquí hay un número nada más, hay una cantidad. Si en caso que hubiese texto y número, no podría hacer eso. ¿Sí? Mucho cuidado. Muy bien, señores. Vamos a realizar la última parte. A ver si hay una duda por aquí, señores, con esta parte, para repetirlo. ¿Sí? Sí, si desea también de igual manera, lo pueden ir experimentando, pueden colocar unos pequeños datos y lo pueden aplicar también ustedes. Esta parte de acá sí lo he copiado. Es una serie prácticamente, lo tienen que copiar para determinar qué dato va a ir en la parte de lo que viene a ser de búsqueda, ¿no? Socios sin teléfono, socios que viven en Pachía, socios que viven en Calana, socios que viven en Pocoyay, socios que viven en Ciudad Nueva. Y total absoluto apagado. ¿Sí? Eso sí lo tiene que copiar, por favor. Ya está. Vista que no hay ni una interrogante, vamos a continuar con la última parte. Bueno, se han dado cuenta que es un poquito, se ve que es un poquito complicado, pero si ustedes lo analizan, lo ven cómo están las funciones, se dan cuenta que
no es tan complicado como se piensa, ¿no? Que está facilito. Simplemente seguir la secuencialidad, ver quizás la práctica, porque en la práctica tenemos las funciones, ya lo tienen, contar punto blanco, función largo, que ahorita lo vamos a hacer, la función contar punto sí, ya lo tienen, ¿ok? Bueno, la sintaxis de una manera, rango, criterio, hay dos modos para realizar la función contar punto sí, ¿correcto? Y acá tenemos la función extrae, que igual ahorita lo vamos a desarrollar, y tenemos la función concatenar, ¿sí? Y acá tienen el modelito si quieren realizar la función extrae o la función met, ¿ok? Voy a explicar esta función a continuación. ¿Viste que no hay ni un interrogante? Bien, acá también lo voy a borrar, Muy bien, vamos a trabajar acá la función largo, ¿ok? ¿En qué consiste la función largo? Simplemente me extrae cuántos dígitos o cuántas características tiene la celda. Coloco igual, coloco largo y selecciono nada más. Ahora pincho, cierro paréntesis, enter, y me indica, me sale como resultado 4, ¿no? Y acá me sale 6, 7 y 4. Y dirán, profe, ¿por qué te sale 6, 7, 4? ¿Por qué? Porque simplemente me cuenta las características que hay en esta celda, ¿no? ¿Cuántas letras hay? 1, 2, 3, 4. Nicole, ¿cuántas letras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Américo, 7 letras o 7 dígitos que tienen en cada letra. Cada palabra, ¿no? Igual manera cuando dice Paul, sale 4 porque tiene 4 letras. Ahora, estos nombres que están acá, no me lo van a copiar, pues. No me lo van a copiar, señores. Ya está con Aarón, ¿no? Voy a borrar, a ver. Vamos a jalar el dato que está arriba. No me van a copiar, simplemente colocamos, miren, ¿eh? Signo igual nada más. En otras palabras, lo voy a leer. Quiero que esta celda sea igual a qué. A esta, a la D3. Enter. Y ya tengo Aarón acá, simplemente arrastro. Listo, terminado el trabajo. ¿Ok? Si yo pincho acá, camise. Esta celda es igual a la D4. ¿Dónde está la D4? Acá está. D4. ¿Ok? Enter. Lo vuelvo a hacer. Si alguien tiene un problemita por ahí, lo vuelvo a hacer. Coloco igual. Si me voy debajo de Américo. Está médico acá abajo. Pincho nada más. Enter y automáticamente ya me sale el nombre en la parte de ahí. Arrastro, donde arrastro en la parte de acá, ya tengo el resultado. ¿Sí? Muy bien, señores. Vamos a continuar con la siguiente parte y última prácticamente para poder terminar esta parte. ¿Ya? Espero que haya quedado clara esta parte. ¿Ok? Está sencillo. Bien, con esta parte vamos a terminar, ¿sí? Bien, igual manera la parte de Aguilar Castillo. Imagínense que no hay nada, para que lo hagan rápido, estén copiando ustedes. Coloco igual y me voy al primer apellido. ¿Dónde está el primer apellido? Acá está. Pincho, enter, y ya está. Ya tengo el resultado en la parte de ahí. Simplemente lo voy a jalar. Y se jala automáticamente. Ahora, miren, vamos a ir Lupaca. Álvarez Lupaca. ¿Qué pasa si yo cambio acá Álvarez Lupaca? Voy a cambiarle a ver R's. Va a cambiar también en la parte de aquí. Porque se está jalando ese dato. De igual manera se cambia en la parte de aquí. Se cambia en todas las que hemos jalado. ¿Sí? Se cambió acá. También se cambió aquí. ¿Correcto? Pues mucho cuidado. Si ustedes tienen una matriz, esta es una matriz prácticamente que no debe cambiar. ¿Sí? Muy bien. Nada más para poder resaltar esa parte. Muy bien. Vamos a borrar acá. Vamos a hacer lo mismo. Ya está.
Bien, quiero que me atiendan acá para que logren entender cómo funciona la función extrae. ¿Ok? Mire, la función extrae me está pidiendo que acá en esta celda me está pidiendo que extraiga la S nada más. Hasta la S de Castillo. La S nada más. Para ello colocamos igual extrae. Muy bien. Y en la parte de acá, me está pidiendo en la parte de abajo mi texto, me pide acá abajito la sintaxis. ¿Qué voy a extraer? ¿Qué palabra o qué celda? Pincho la celda que quiero que me extraiga. Ya está. Ahora, abajito, prácticamente me dice todo, miren. Coma, posición inicial, mi Zeus, ¿no? Le coloco coma y le voy a colocar dónde se encuentra la S. ¿En qué número de letra se encuentra la S? Empiezo a contar. 1, la A, la G2, la U3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. En la 10. ¿Está correcto? En la 10. Coma. Ahora, ¿qué quiero traer? ¿Cuántas letras quiero extraer a partir de la S para adelante? ¿Cuántas letras quiero extraer? En esta parte solamente me está pidiendo uno. Coloco solamente uno nada más. En otras palabras, me trae la S. Vamos a verificar si la letra está correcta. Son las letras 10 que se ubica la S. Vamos a contar. 1, la A, 2, la G, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente la S se encuentra en la número 10, pero aquí hay un pequeño error, hay un detalle, ¿ya? Por supuesto la 10. Pero ¿cuántas letras? Solamente quedó la S, una S nada más. Perfecto, coloco 1. Si yo coloco 2 acá, me va a traer a partir de la 10 la S y la T, va a salir S y T. Pero ya eso lo vamos a hacer luego. Vamos a colocar acá 1 nada más. Cierro paréntesis y vamos a ver el error de acá. Me trae de la A. ¿Por qué? Porque la A se encuentra en el número 10. ¿Ok? La función extrae me cuenta todo lo que hay en esta celda. En este caso me va a contar también el espacio que está en el medio. O sea que ya no sería 10, sería 11. ¿Sí? Quiero extraer de esta celda, de la celda H25, coma, a partir de la letra número 10, ya no, vamos a contar nuevamente, a ver, A1, G2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el espacio, 9 la C, 10 la A, 11 la S. O sea que le voy a colocar acá la S, 11, perdón. Enter, y listo, ya tengo el resultado como arriba. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer acá el ejemplo, otro ejemplo. Vamos con un colorcito para que ustedes ya lo puedan captar esta parte. Vamos a hacer la parte de P. ¿Ya? Y acá vamos a colocar igual. Y ya está. Muy bien. Acá me están diciendo que extraiga la P. Perfecto. Colocamos igual. Colocamos extrae. ¿De dónde? ¿Qué quiero extraer? De esta celda, coma, ¿dónde se encuentra la P? ¿Dónde se encuentra la P? Vamos a colocar, ¿dónde se encuentra la P? Contamos, 1, la C1, 2, 3, 4, 5, 6 el espacio, 7, 8, 9, 10, la 10 es la S, 11, o sea, a partir de la letra 11. ¿Cuántas letras voy a extraer? Acá me pide que 2, la P, ¿no? La P y la E. Coloco 2, cierro paréntesis, enter, y ya tengo resultado. Si quiero que me traiga 3 a partir de la S, corrijo acá, coloco 10, ¿no? A partir de la S, ¿cuántas? 3, que me traiga 3. Me va a salir SP, me va a salir como resultado, ¿no? Enter, ahí está,
SP. ¿Sí? Muy bien. Selecciono acá para que ustedes lo puedan visualizar y puedan ver cómo está realizada esa función. Bien, señores. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Lo repito nuevamente. A ver, señores. Muy bien, ¿alguna interrogante, señores? ¿Quedó claro esta parte? Quizás es un poquito complicadita la función extrae, pero no es difícil. Es cuestión de realizar bien la sintaxis. Si tienen un problema, acá tienen de igual manera un ejemplo. Extrae, acá está el ejemplo, ¿ok? A1, acá está la celda A1. Bueno, que lo han hecho de otra manera, pero es similar a 1, de letra número 14, ¿no? Bueno, acá está. Ya, está bien, está bien. Perfecto, está excelente acá, está bien, está bien. La parte 14, 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La U es la número 14. ¿Cuántas quiero extraer? Quiero extraer 3. Perfecto. 3. 1. ¿No? Es la celda A1. ¿Sí? Está bien el ejemplo. Se pueden guiar de ahí si desean. ¿Ok? Muy bien. Si no hay otro inconveniente, los dejo jóvenes para que ustedes puedan realizar su trabajo.